最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろ、お、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの？そうだの。渦巻きナルト物語。うん、それが。Hace muchos años conocí a un niño pequeño muy peculiar. Todo comenzó como una simple casualidad de la vida. Lo vi y me vio. Nadie dijo nada y solo seguimos nuestros caminos. Poco tiempo después volví y lo volví a ver. De nuevo nadie dijo nada. Solo nuestras miradas tenían algo especial que no sabía cómo describir. Todo mientras pasaba por una linda pradera que desembocaba en un lago donde se encontraba un pequeño puerto. Ahí, donde las olas del poderoso océano azotaban las montañas, representando la grandeza de la naturaleza y lo pequeños que éramos ese niño y yo. El tiempo pasó y volví a mi aldea. Vi a Tsunade y le platiqué de un pequeño niño que me había encontrado en aquel lugar. Ella me miró y me dijo: Jiraiya, la próxima vez que lo veas, habla con él. Quién sabe y te encuentres con una sorpresa. Al decirme eso, no podía dejar de pensar en ello. Solo quería que ese día llegara y preguntarle a ese niño cuál era su nombre. Entusiasmado con la idea, pasé a ese lugar tan especial. Pero lo que vi no me gustó. Aquel puerto donde el pequeño niño asomaba su mirada estaba solo. El pequeño no estaba más y yo no podía dejar de pensar en él. Y lo tonto que fui al no preguntar si necesitaba algo. Ahora no puedo perdonarme eso en mi mente y en mis pensamientos. Necesitaba verle y no sabía por qué lo necesitaba. Me fui con la esperanza que a mi regreso el pequeño estuviera ahí y me sonriese de nuevo. El tiempo pasó y conforme los días pasaban, no podía dejar de pensar en él. Era como si algo me hubiese encaminado a ese lugar, como si la vida misma quisiera que nuestros caminos se cruzasen. Sin embargo, mi viaje aún no terminaba, y la espera me estaba matando. El día por fin llegó, y yo lleno de entusiasmo deseaba ver a ese niño. Pero lo más curioso era que no sabía por qué. Era como si algo me llamase, como si ese pequeño necesitase de mí y de mi ayuda. Asimismo, en ese momento mi corazón se avivó más y más. Los minutos para llegar a ese puerto cada vez estaban alargándose, como si fueran horas. Llegué al caso de pensar que nunca llegaría. El momento llegó y para mi sorpresa el niño, que era muy feliz, estaba ahí. Pero ahora la sonrisa que lo hacía tan especial ya no estaba más. Ahí mismo mi corazón se disparó. Casi como si ese niño hubiese sido mi familia cercana, me preocupé. No podía perdonarme el no haber preguntado antes por su bienestar. Así que me armé de valor y me le acerqué y le dije: ¿Qué haces, niño? ¿Cómo estás? En el mismo momento él me dijo: Gracias, señor. Y yo le digo: ¿Por qué me agradeces, chico, si yo no he hecho nada por ti? En ese momento el niño me miraba y solo me dijo: Gracias por estar aquí. No pude evitarlo. Mi corazón se estrujó y lo abracé fuertemente. Era como si yo sintiese su dolor. Yo podía vivir lo que él vivía. Podía palpar con mi propio corazón lo que él estaba pasando. Lloré a más no poder. Y él lloró también. Fue un momento tan especial. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Los dos sabíamos lo que estaba pasando, logrando que ese momento durara unos minutos más de lo habitual. Lo vi y de nuevo me vio. Esta vez sonrió y le dije: ¿Por qué sonríes? Él respondió que gracias a mí su dolor había sido extirpado. Yo en ese momento no podía creer lo que él decía.
así que puse mi mano sobre su hombro y le dije, «Todo va a estar bien». De nuevo me miró y me sonrió como la primera vez. Un poco tiempo pasó y tras calmarnos un poco le dije, «¿Cuál es tu nombre, niño?». Él respondió ágilmente y dijo, «No lo sé». Asimismo me asombré y le dije, «¿Cómo es eso posible?». Así que él contestó, «Yo vivía con unas personas a las que llamé abuelos. Ellos me encontraron justo aquí en este lugar. Me dieron techo y comida. Crecí y nunca me nombraron de alguna manera. Yo les pregunté el porqué de su decisión. Fue ahí que me contaron antes de morir que me habían encontrado aquí en este lugar y que junto a mí estaba una nota que decía, «Aquí les dejo a mi más grande tesoro, la luz de mi corazón y lo que más he amado en este mundo. Se los dejo a ustedes aquí sabiendo que lo cuidarán bien. Yo tengo que irme porque mi vida está por terminar y su padre no ha vuelto aún de la guerra. Solo les pido que como última voluntad cuiden de él como si fuera suyo y esperen a que su padre llegue y así él pueda darle el nombre que él desea. Pero si nunca vuelve y mi hijo queda solo en este mundo, dele el nombre que les hubiese gustado ponerle a su propio hijo. Así es, los he observado y sé que nunca pudieron tener los propios. Por lo tanto, sé que lo cuidarán bien con todo su amor como si fuera de sus propias entrañas». Yo en ese momento me conmoví más y supe por qué algo me llamaba a este niño. Así que le pregunté por qué todo el tiempo estaba aquí y por qué aquella vez no estuvo más. Él rápidamente me dijo, «Yo cada día al atardecer vengo aquí, esperando que ese día que mi madre dijo en su carta llegase, ese día donde conocería a mi padre y me otorgaría un nombre. Sin embargo, eso nunca pasó. Las personas que cuidaron de mí y amé con todo mi corazón murieron, uno por cada día que falté a este lugar. Ahora vivo solo esperando el día en que mi existencia tenga algún sentido». En ese momento no pude más, y de nuevo abracé al chico. Me dije a mí mismo, «Encontraré a su padre y le daré un significado a la vida de este niño». Así que rápidamente le dije que si no había algo más en ese cunero donde él fue encontrado. Él sacó algo de su bolsa y me lo mostró. Eso que él me había enseñado tenía gran significado para mí. Se trataba de uno de mis libros, para ser exacto, el primer libro que yo escribí. Uno que en aquel tiempo regalé a la que consideré un gran amor. Justo en la pasta se encontraba mi nombre, que acreditaba lo que yo estaba diciendo. Yo no sabía qué pensar ni qué decir. Solo vi y le dije, «Todo estará bien». Ese día para mí fue inolvidable. El viento y las olas soplaban vivaces en el puerto. Así que tomé al chico del hombro y le dije, «Vendrás conmigo. Tu nombre será Minato Namikaze, que significa el viento y las olas que soplan en el puerto». El tiempo pasó y él se convirtió en mi alumno. Después lo tomé como mi sucesor y con su gran talento se convirtió en el cuarto Hokage. ¡Akiramero! Si te gustó, deja tu like. Si te sacó una lágrima, comparte. Y si se te metió en el alma, suscríbete. Recuerda que no debes alarmarte. Esto es solo una historia escrita por mí para tratar de darle un sentido a la niñez de Minato y el vínculo que tenía con su maestro, Jiraiya. He sido tu amigo de Jarjarjero. Namaste. Dios te bendiga.